Hola a todos, yo soy Fernanda Mendoza y hoy quiero hablarles sobre algunos errores en la película de Jurassic Park. Quiero empezar explicando qué es Jurassic Park. Porque aunque puede ser una franquicia muy famosa, muy reconocida, puede haber gente que aún no conoce qué son estas películas. Las películas de Jurassic Park están basadas en una trilogía de libros escrita por Michael Crichton. Michael Crichton fue un escritor, guionista, director y productor de cine estadounidense que es muy reconocido por sus trabajos en ciencia ficción. Algunas de ellas son las novelas de Jurassic Park. Y aquí quiero comenzar con el primer error. El primer error se encuentra en el nombre de Jurassic Park. Probablemente por cuestiones de confort se eligió el nombre de Jurassic Park porque suena bonito. Y no se eligió el nombre de otro periodo como Jurassic Park o Cretaceous Park o simplemente ponerle Dinosaurs Park, parque de dinosaurios. ¿Pero por qué está mal? Para empezar, porque la mayoría de los dinosaurios que aparecen en la película, sobre todo los protagonistas, no pertenecen a la era jurásica. Esto incluye a dinosaurios como el T-Rex, el Velociraptor y el Triceratops. Como se diga, que pertenecen a la era cretácica. Los únicos animales que realmente pertenecieron a la era jurásica son el brachiosaurio y el dilofosaurio, que además este último cuenta con otro error aparte, lo que me lleva al segundo error. Resulta que el director de las películas, Steven Spielberg, y el escritor de las novelas de Jurassic Park, Michael Crichton, decidieron agregarle a este animal dos características que en la vida real no tenían. Una de ellas es el cuello largo y la otra es que escupiera veneno. Esta es probablemente la peor reconstrucción que existe de todos los dinosaurios. Cuando empezamos a conocer a los dinosaurios, dentro del laboratorio del parque, podemos ver que tienen unos huevos de velociraptor. Y cuando el bebé raptor empieza a nacer, podemos ver que no tiene plumas. Estas plumas les ayudaban a los raptors a mantener la temperatura en los días fríos y además a empollar los huevos. O sea, eran las gallinas de nuestra época. En los años 90, los paleontólogos creían que estos animales debían de estar cubiertos de plumas, cosa que a través de los años se ha confirmado, ya que muchas veces aparece fosilizada la pluma en los esqueletos de estos animales. Sin embargo, para la película se creyó que este plumaje le quitaría cierto atractivo y se vería menos peligroso, porque en la vida real esos animales son así de feos. Otro error en el diseño de este animal es el tamaño. En la vida real ese animal no era más alto que mi perro, pero podía llegar a medir hasta 2 metros de largo. Mucha atención cuando el dinosaurio sale de su jaula. Ahora, el error ocurre cuando el dinosaurio sale de su jaula. Vemos que el tiranosaurio se escapa, rompe los cables, sale, pasa entre los carros, todo bien. Después de unos minutos, el dinosaurio empieza a jugar con uno de los carros y termina lanzándolo por un foso que aparece por arte de magia. Ahora, ni hay selva, ni hay árboles, ni hay nada. En el transcurso de la escena podemos ver que una de las piernas de la cabra que se comió el dinosaurio cae encima de uno de los jeeps. Esa pierna aparece, desaparece, aparece, desaparece, una y otra vez. La puerta del jeep se abre y se cierra, se abre y se cierra. Otra vez, misma escena. En el cristal del vehículo. Está todo bien, llega el dinosaurio, lo muerde, pero luego empieza a aparecer completo y luego empieza a aparecer roto otra vez. Y para agregar un extra, en la misma escena. Solo porque
amo esta escena y le pongo muchísimo detalle. Cuando el dinosaurio intenta voltear el vehículo, se puede ver, cuando cambia la cámara, al fondo una de las lámparas de iluminación. En esta escena vemos al villano de la película, Dennis Nedry, realizar una supuesta videollamada con la competencia de Jurassic Park, pero si pones muchísima atención, se puede notar que es un video pregrabado y podemos ver cómo se va reproduciendo ese video. No, listen, you gotta give me the time. I did a test run on this thing, it took me 20 minutes. I thought I could maybe push to 18, but you gotta give me at least 15 minutes. Give me the 15 minutes. Cuando vemos el ADN de los dinosaurios, están etiquetados por nombres. Los nombres están mal escritos. Podemos ver que el nombre del tiranosaurio está escrito con una sola N, cuando en realidad se escribe con dos. O podemos ver otro nombre, como el del estegosaurio, que está escrito como Stegosaurus, y en realidad se escribe Stegosaurus. Lo mejor para el final, una vez más problemas con los velociraptors, pero esta es en la escena de la cocina. Cuando entran los velociraptor a la cocina, si pones muchísima atención, podemos ver cómo se ve una mano tomándole la cola a uno de los velociraptors. Y bueno, esos fueron los errores que yo encontré en Jurassic Park. Si tú encontraste algunos más, déjame en los comentarios. No olvides seguirme en mis redes sociales. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba mi siguiente video. I love you 3000 y nos vemos en el siguiente video. Por el amor de la Dios.